Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí a Imagine Arena Masters. En esta ocasión continuamos con lo que empezamos ayer, continuamos con los últimos dos juegos de esta cuarta temporada, una temporada que está siendo bastante emocionante. Lo primero de todo, chicos, ¿qué es Imagine Arena Masters? Bueno, un repasito rápido de lo que es Imagine Arena Masters. Es una competición amateur en la que hay cinco juegos que elegís vosotros, torneos para cada uno de los juegos y la final se hace aquí, en los platos del VP, con nuestros embajadores de cada uno de los juegos, distintos influencers que van a estar narrando cada una de las partidas. Vamos a repasar el horario porque ayer tuvimos tres juegos y hoy tenemos otros dos. Ayer tuvimos Clash Royale con victoria de Kreirax, tuvimos Rocket League con victoria de Top 8, como no podía ser de otra manera, cuarta medalla ya de oro para Rai, y en Fortnite ganó mi mod de diario, Tengo Sueño y Hambre. Y para hoy tenemos Brawl Stars y Rainbow Six, los dos últimos juegos que van a disputarse en el día de hoy. El formato de la competición, porque no lo he explicado un poco no lo he explicado mucho y así os lo explico un poco por encima, ¿vale? Consta de cuatro torneos clasificatorios en las que los ganadores de los torneos, sumados a los jugadores o equipos que tengan más puntos, forman la fase 2, forman los playoffs, donde hay unos cuartos de final, unas semifinales y la final es la que se disputa aquí, con grandes premios. De hecho, es la competición amateur que tiene los mejores premios de nivel nacional y además, evidentemente, pues hay siempre muchísima emoción, muchísimo nivel y nos lo pasamos fantásticamente bien de traerlo aquí. Al igual que también supongo que se lo deben estar pasando bien nuestros amigos de MediaMarkt, de Omen e Intel, porque gracias a ellos tenemos una super oferta en los portátiles gaming HP con procesador Intel Core. Y es que del día 4 al día 9 de junio, es decir, desde ayer hasta el día 9, tenéis la oportunidad de conseguir hasta 300 euros de descuento en un portátil Victus con procesador Intel Core. ¿Que cómo lo conseguís? Muy fácil. Acceder ahora al link que está saliendo en el chat de Twitch o directamente iros a una tienda física de MediaMarkt y podéis conseguir este descuento en los casi le doy una patada al atril y se mueve todo. Menos mal que tengo este pedazo de portátil precioso Omen y no le va a pasar nada. Pero lo dicho, chicos, ir ahora, aprovechar esta oferta, que viene el verano, que todos queremos tener un portátil de gama alta y queremos disfrutar de nuestras vacaciones. Ahora sí, vamos a ir directamente con el primer juego del día, el cuarto de esta cuarta temporada. Vamos a ir con Brawl Stars. Y para Brawl Stars, bueno, pues no podía ser otro que yo creo que ya un viejo conocido, ¿no? Yo creo que es aquí ya un miembro de la mesa redonda también, un miembro del consejo. Tenemos a Spiuk con nosotros que nos va a acompañar. ¿Qué tal, Spiuk? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues nada, es un placer para mí estar de nuevo en estas finales de la Imagine Arena Master, que estoy completamente seguro de que vamos a vivir un bonito espectáculo. Y la verdad, deseando que comience el espectáculo, tenemos un pedazo de partido entre Bájate Dos Tonitos y Team Queso. Y la verdad, Craniel, que tengo muchas, 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 muchas ganas de que comience esto ya. Y además seguramente no seas el único, porque no vienes solo, vienes acompañado, porque hoy nos has traído también otro caster de lujo. Nos has traído a Sobadillo, que está por aquí con nosotros. Sobadillo, ¿cómo estás? Buenas, un placer hacer aparición en esta final que pinta tan bien, donde tenemos dos equipos que me encantan, que ya conocemos de otras competiciones, así que encantado de estar aquí invitado y con muchas ganas de que esto comience. Pues bueno, oye, me hace mucha gracia el nombre de Bájate Dos Tonitos. Por nombre, a lo mejor, bueno, está ahí con Team Queso. El problema está que luego, sobre el papel, pues Team Queso posiblemente dé más miedo, ¿no? Entonces, bueno, yo os voy a preguntar cómo habéis visto el paso del torneo, el paso de estos dos equipos hasta la final. Y luego, individualmente, os voy a preguntar quién creéis que va a ganar. O sea, os vais a tener que mojar. Empiezo contigo, Spiuk. A ver, vale, cuéntame. A ver, referente a lo de Bájate Dos Tonitos, me declaro fan de este equipo solo por el nombre, ¿vale? No es un secreto, soy muy fan de este equipo, me caen muy bien los jugadores. Pero hay que decir una cosa, estamos en una final. Hemos tenido un paso y unos clasificatorios que yo creo que
tanto Bájate Dos Tonitos como Team Queso han arrasado a su paso. Pero realmente, en una final, si me tengo que mojar, yo lo voy a hacer por Team Queso, ¿vale? Creo que es un equipo que a día de hoy está más fuerte que Bájate Dos Tonitos y creo que es uno de los equipos más fuertes a nivel mundial, europeo, español, llámalo como quieras. Por lo cual, cuidado con Bájate Dos Tonitos, que puede dar la sorpresa. Es un pedazo de equipos, es un pedazo de equipo que lo ha hecho muy bien en los clasificatorios, pero si me tengo que quedar con uno, va a ser Team Queso. Bueno, lo tenemos claro, ¿no? Comparativa, Team Queso juega la Champions y Bájate Dos Tonitos se tiene que clasificar a una ella, ¿no? Sobadillo, bueno, te la has puesto complicado ahora para decir algo distinto a lo que ha dicho Spiuk, pero bueno, coméntame un poco cómo has visto el torneo y cuál es tu favorito. Pues sí, a ver, son dos equipos que conocemos muchísimo, ya casi amigos, que lo hemos visto, pues vamos, aparecer en muchísimos sitios, pero sí que es cierto que tengo que repetir un poquito pues el pronóstico, ¿no? Digamos que Team Queso siempre va a tener un poquito más, de momento está en esa MSI, o sea, los Molly Final lo vemos dar muchísimo nivel, así que creo que tengo que votar por ellos como ganadores de esta final, aunque, ojito, que como bien dice Spiuk, Bájate Dos Tonitos, los conocemos precisamente por eso, ¿no? Porque de vez en cuando nos da esa pequeña sorpresa que a todos nos encanta. Así que tendremos que ver esa final. Pues nada, chicos, dichas las predicciones, habiendo escuchado también vuestro veredicto, os voy a dejar que narréis el partido, que vivamos esta emoción y ver cuántos tonos es capaz de bajarle a Team Queso el equipo de Bájate Dos Tonitos. Hasta ahora, chicos. Muchas gracias. Pues nada, Sobadillo, nos quedamos mano a mano una vez más y hablando ya de lo que viene siendo esta gran final, que como decía en la introducción, estoy deseando que empiece un Bájate Dos Tonitos, que lo conocemos de sobra, que tiene luces y sombra, lo hemos visto en innumerables ocasiones, un Team Queso que quizás es un poquito más regular, pero que también tiene luces y sombras, y es cierto que Team Queso en ocasiones puede tener buenos partidos y malos partidos, pero también es cierto que Bájate Dos Tonitos es que en el propio partido tiene buenas rachas y malas rachas. Eso. Hemos visto que cuando juegan bien es capaz de ganarle a cualquiera y cuando juegan mal es capaz de ganar a cualquiera. Por lo cual, Sobadillo, yo creo que va a ser muy importante saber qué Bájate Dos Tonitos va a salir hoy al escenario. Claro, efectivamente, ya lo conocemos demasiado. Hemos visto muchas caras de este club, o sea, de este equipo. Así que yo creo que ambos conjuntos van a luchar al máximo. Es una final donde se juegan pues esa victoria, llevarse esos premios, así que ambos equipos van a luchar al máximo, pero es cierto que necesitamos, como dices, conocer, ¿no?, que Bájate Dos Tonitos sale a luchar en el día de hoy, así que estaremos atentos y esto que debe estar a puntísimo de comenzar, ¿no? Sí, esto estará a punto de comenzar. Por refrescar un poquito, para el que no se haya enterado todavía, vamos a empezar con Atrapajemas Hiedra Venenosa. Un inciso, esto es a Bo 5 en formato Power League, ¿vale? Son 5 sets al mejor de 3, que es lo que suele ser normal en competición. Primer set de Atrapajemas Hiedra Venenosa, segundo set Caza Estelar Crimen Organizado, tercer set, cuidado, Brawl, Velocidad de la Luz, y en caso de que se lleguen al cuarto y al quinto set, Sobadillo, vamos a tener Atrapajemas Mapa de Brum Brum, que seguro que te gusta, y Caza Estelar con Sequía Sanguinaria. Por lo cual, vamos a tener bastante Atrapajemas, bastante Caza Estelar, vamos a tener también Brawl asegurado, Sobadillo, y la suerte en este caso para el equipo de Bájate Dos Tonitos es que no hay noqueo, Sobadillo. Sí, efectivamente, ese noqueo, ¿no?, que se le daba tan mal, que bueno, es un modo de juego también un poquito aleatorio, no sabemos si le hubiera venido pues en algún momento bien, en un principio siempre se llevaba la derrota en este modo de juego, así que bueno, pues yo creo que les viene bien en parte y también que tenemos un buen resumen de final, ya que se plantea con los modos de juego más icónicos, podríamos decir, del juego, así que pinta bastante interesante. Sí, yo creo que va a ser bastante interesante y en lo que viene siendo ya el primer set, que es Atrapajemas, Sobadillo, en este mapa de Hiedra Venenosa, que es un mapa que no se ha visto tanto, ya lo conocemos, pero no se ha visto tanto, donde sí que sabemos que puede ir bien un león con ese chupachús, donde pueden ir bien muchos brawlers como puede ser un Rico, va a ser importante ver qué Gen Carrier utilizan, a ver si vamos con un genio, con un sniper. Así que, Sobadillo, te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Sí? Janet, Eevee, ¿vamos a ver algo de los nuevos Brawler? Pues, sinceramente, no sé si Eevee va a tener hueco. Yo creo que sí, que está bastante fuerte, pero
Janet me está sorprendiendo que de repente empieza a aparecer en el competitivo, Correcto. incluso baneándose. Así que yo creo que la podemos ver y me apetece bastante verla para ver de qué son capaces de hacer, ¿no?, estos jugadores profesionales con ella en mano. Así que veremos si realmente aparece o es baneada. Sí, es lo que dices, ¿no? Janet, un brawler que sale y a su salida nos decepciona un poco, ¿no? Parece sí, que no es ese brawler es. Fuerte hasta que de repente en un partido alguien se lo pone. No parece que funcione demasiado bien, pero con el tiempo se vuelve a repetir. Empieza el brawler a funcionar hasta el punto de que empieza a ser baneado. Os recordamos que tenemos el nuevo formato que se metió en la última actualización de Power League, donde se pueden banear entre 3 y 6 brawlers, depende de si los equipos banean diferentes brawler o banean a los mismos, por lo cual hay muchos brawler que están rotos, Sobadillo, y no se pueden banear todos. Hay alguno que se va a tener que utilizar. La duda es si va a ser esa Janet, la duda es si va a ser esa Ivy y si vamos a ver, por ejemplo, Sobadillo, algún Thrower, algo tipo Sprout, que yo creo que en este mapa podría funcionar bien. Sí, este mapa concretamente tiene escondites, tiene zonas de cobertura que podrían ser utilizados por esos Thrower que comentas para realmente hacer o impartir muchísimo daño, pero sí que es cierto también que tenemos un centro demasiado abierto, por lo tanto los francotiradores, incluso esa Janet, esa Ivy que comentábamos, pueden funcionar espectacular, y ya no sé si alguno de los conjuntos se dejará llevar un poquito y sacará algún tipo de tanque tipo Darryl que podría en algún momento hacer con Byron. Ejercer una... Uf, la verdad que Byron, Darryl podría funcionar muy bien, o incluso un Rico. Creo que hay bastantes opciones, pero ojito, porque claro, también hay 6 bans, así que claro, podría ser alocado, ¿no?, el tema de combos y sacar cosas muy diferentes. Claro, y el tema de bans y de picks no te va a permitir, ¿no?, claro, llevar un Darryl Byron de manera tan fácil, ¿no? Por lo cual, vamos a ver que estamos viendo en pantalla ya el choque. Bájate, dos tonitos. Bastante interesante por parte de Baja Tallos Tonitos, pues juegan algo diferente, ¿no?, con ese Mr. P haciendo de Gen Carrier y el Chupachus que habíamos comentado. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento parece Sobadillo que Tinqueso comienza con el pie derecho, 3 gemas ya que tiene, dentro del campo bastante bien colocado y muy bien ha salido el equipo de los Quesitos. Qué dúo, ese Byron con ese Ash, es que no se muere, es que fíjate, es que se mete hasta la cocina. Vamos a ver si puede continuar. Axi, que lo tenemos incluso en línea derecha. Línea, zona enemiga, ya haciendo ese daño por la derecha. Está muy, muy cómodo. Y fíjate, Rafa, que es, yo creo que un titán en ese centro. Inmortal, tal vez, ¿eh? Es inmortal, Sobadillo, y fíjate en un detalle. Y es que Alex no solo está curando a Rafa, también estaba ayudando a Blasky en la línea derecha. Por lo cual, papel fundamental el que está haciendo este Byron. Cuidado porque Rafa ahora puede terminar muriendo. No se muere, Sobadillo, es completamente inmortal. Y eso es básicamente lo que está permitiendo que Tinqueso vaya a conseguir 10 gemas de 10 que han salido. Bueno, creo que ahora José Pérez se la va a quitar. No, Rafa consigue esa décima gema. Empieza a repliegue por parte de Tinqueso, Sobadillo. Muy buena composición la que nos ha traído el equipo local en esta ocasión. Y parece que esto va a ser un paseíto. Pues sí, de momento hemos visto lo que va a ser esta victoria. Yo creo que un dúo que ha llamado especialmente la atención dentro de esta composición. Y es ese Byron Ash, que ya se venía hablando de este combo, este dúo, realmente. Pero no sabíamos que iba a aparecer en esta final y que iba a destruir tan fácilmente a un conjunto completo, ¿no? A la otra composición. Sí, a ver, al final sabemos que Ash funciona, pero quizás esta composición la hemos visto más veces con Darryl, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. En esta ocasión sale con Ash, me parece bastante buen pick. Y Sobadillo, por poner una pega a la composición de Bájate dos Tonitos, yo creo que el Bo con ese 7% de velocidad de lanzamiento aumentada en los últimos cambios de balance no es tan fuerte todavía como para ser piqueado en este tipo de mapas donde no sacas el valor a la visión. Es mi opinión personal y creo que en esta ocasión pues está sufriendo un poquito. Bájate dos Tonitos, ¿no? Pues sí, la verdad que se le ve sufrir bastante. Fíjate que Tinqueso tiene que reagruparse y reajustar un poco la composición. Rafa que va ahora por esa línea derecha, pero Ale que sigue haciendo el mismo trabajo, regenerando la salud de ese inmortal Ash, que entra, fíjate cómo entra en las líneas enemigas, y se la lleva fácilmente. Sí, Bájate dos Tonitos que probaba algo diferente, quitaba el Gen Carrier que hasta ahora había sido el Mr. P, lo colocaba en línea izquierda y el boss se trasladaba al centro del campo, lo que obligaba a Tinqueso a mover
ese as a línea derecha, pero era momentánea la ventaja porque finalmente pues Cinqueso readapta, mueve pila, se coloca y vuelve a controlar el centro del campo exactamente igual que lo había hecho en la primera partida. Muy sólido el equipo de los quesitos, que yo creo que se va a llevar este set porque no hay herramientas por parte de Baja de los Tonitos para el reseteo. 1-0 en el marcador, se ponen los quesos por delante y Sobadillo de momento podríamos decir que con una superioridad bastante notable. Sí. Ha sido una victoria contundente. No sabemos si también ha afectado esa composición, no ese dúo tan potente que han sacado en el centro, pero realmente sí que se ha visto un equipo un poquito superior. Veamos si son capaces, ¿no?, en estas próximas partidas, en Bájate los Tonitos, de replantear un poco, sacar una composición un poquito más fuerte y plantar cara, ¿no?, a este conjunto que está siendo brutal ahora mismo, Cinqueso. Sí, yo creo que, a ver, Cinqueso evidentemente no hay que quitarle ningún mérito a lo que he hecho porque está claro que han jugado mejor, pero creo que sí que les ha ganado un poquito la partida en los pick, ¿no? Y cuando Cinqueso te gana la partida en los pick, pues no, claro, no te da margen, ¿no?, a poder hacer nada. Se lleva Cinqueso este primer set siendo muy superior, 2-0 en cuanto a partidas ganadas en este primer set, y ahora Sobadillo pues no nos va a quedar más remedio que irnos a una segunda partida, que en este caso va a ser de caza estelar, crimen organizado, un mapa que es todavía incluso más conocido que este primero que hemos visto, para los que juguéis en inglés, Layer Cake, y en el que realmente los combos puede que estén incluso más definidos, donde suele ser un poquito más sota, caballo y rey, con esa Bell, con esa Piper, se puede usar Tick, se puede usar Sprout, podemos ver un León, y bueno, luego puede haber sorpresas. Sabemos que Cinqueso es muy fan del Mortis, aquí se puede utilizar, puede salir, no es completamente imposible. Todo lo que sea sniper puede funcionar aquí bien y acompañado de un thrower o un asesino en una línea izquierda o derecha, la que escojan los jugadores. Sobadillo, Caza Estelar es un mapa que históricamente a Bájate dos Tonitos creo que se les da un poquito mejor, si no recuerdo mal. Sí. Creo que en Atrapagemas suelen sufrir más, así que ¿crees que realmente podemos ver un cambio en la tendencia? Porque es que hasta este momento ha sido muy favorable al equipo de Cinqueso. Pues sí, yo sí voy a darle un poquito, ¿no?, un chance, ¿no?, a Bájate los Tonitos. Espero que sí, que se replanteen un poquito lo que va siendo el combo, que saquen algo que pueda ser un poquito más fuerte y que en este caso se lo ponga más difícil, ¿no?, a este equipo de Cinqueso, que este año, pues oye, están a un nivel tan alto y tan ilusionados que yo creo que ese nivel se nota y esa ilusión y esa fuerza que traen se está notando en todas las competiciones. Pero yo creo que Bájate los Tonitos en este modo de juego podría plantarle un poquito de cara. Vamos a ver si eso es así, si realmente se lo planta. Y claro, tienes que ganar un poco la partida también en los picks y bans, que ya sabemos que ahora son muy importantes. Sí, yo creo que claramente Cinqueso ya ha empezado ganando este partido en la guerra de los picks, ¿no? Porque no sé cómo han ido, pero lo que no puede ser bajo ningún concepto es que te dejen convear un as con un Byron. O sea, eso es algo que en competitivo no se suele ver porque no te dejan. O sea, o bien porque te banean uno de los dos brawlers, o bien porque te lo quitan, o bien porque te sacan un counter directo que te impide ponerlo, ¿no? Cuando tú eres capaz de sacar una composición tan fuerte como la que ha sacado Cinqueso, viendo que realmente la de Bájate dos Tonitos no era tan fuerte, ¿no? Porque sí que llevas ese Mr. P que molesta, pero Mr. P tiene ciertas funciones, ¿no? O sea, le puede ir muy bien contra una Bea. No había una Bea. Puede ir mal contra una Bell. O sea, todo tiene su porqué y todo tiene su colocación. Yo no he visto realmente la composición de Bájate dos Tonitos que Cinqueso pudiera sufrir por ninguna de las líneas y sí al revés, ¿no? Vamos ahora con el mapa de crimen organizado, de caza estelar, a ver si esa sensación que hemos tenido de que Cinqueso ha empezado ganando ya desde el minuto uno la guerra de pick se puede revertir, ¿no? Creo que puede ser más fácil, porque aquí, pues, al final, si tú te pones un sniper, el otro se va a poner el otro, ¿no? Pero también con el tema de los ban se puede hacer complicado, aunque yo creo que va a estar más ajustado. No sé qué opinas tú sobre esto. Sí, a mí me da la misma sensación e incluso ya podemos ver aquí, mira ese genio que sabemos de Rafa que funciona bien, pero claro, tenemos a esa Piper, ¿no? En contraposición. Así que bueno, composición es bastante importante, o sea, bastante interesante con ese León, esa Piper y ese Mr. P. Y luego por parte de Cinqueso, Ivic, muy potente, genio. Y bro, para hacer un poquito de apertura. Así que me parecen dos combos, yo creo que bastante aceptables. Bueno, pues 1-0 en el marcador, gracias a la estrella central que otorga esa ventaja en caso de empate.
cuyo portador es Rafa, el jugador de Tinkeso. Y te digo una cosa, no sé qué pensar ahora mismo de las composiciones, porque vemos un Brock en línea derecha que puede romper lo que quiera y eso es bastante importante, pero eso también le beneficia a Piper. Y la Piper la lleva bájate dos tonitos. Por lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre. De momento ese 1-0 es válido para Tinkeso. Buena presión por parte de Blasky en línea derecha. Bruby que se tira a la super, va a intentar avanzar posiciones. Cuidado con Bruby y lo pillan, Sobadillo, lo han pillado. Pues sí, yo creo que esta composición ya pinta bastante mejor por parte de ambos equipos, pero igualmente ese 5-0 que se pone en el marcador, la separación, que ahora ya es un poquito mayor, y fíjate la ulti de Blaxi, ese león que no tiene casi chance, ¿no? Que no tiene posibilidades de conseguir una kill. No está siendo afortunado Bruby, está tirándose la super más que por sorprender, por survivability, es decir, cuando tú realmente tienes que tirar la super para sobrevivir y no para matar, que es básicamente la herramienta de león, eso quiere decir que el agobio que está sufriendo es brutal. Creo que esto lo tiene ya ganado Tinkeso, porque a falta de 25 segundos la presión que tiene que hacer bájate dos tonitos es muy fuerte, y como Rafa ya tiene la mano cargada, pues si haces una presión muy fuerte te van a hacer un 3 versus 1 rápidamente y te van a matar. Por lo cual, 15 segundos para la finalización de la partida. Vemos que la Piper avanza líneas. Cuidado con Alex, que se puede terminar muriendo y eso le puede dar un chance a bájate los tonitos. Pero fíjate, línea derecha, llega el genio con la mano. Cuidado, 7-5 en el marcador. Y ojo, bájate los tonitos. Ha dado guerra Sobadillo, pero lo que decíamos, ¿no? Al final, tener la mano cargada, creo que es que ha sido el factor diferencial, ¿no? Lo que ha hecho que Tinkeso, que ha acabado sufriendo, aguantara. Pues sí, hemos tenido ahí un final un poquito más ajetreado, como hemos podido ver, pero sí que es cierto, ¿no? Esa herramienta, esa mano que siempre da miedo, da bastante miedo tenerla ahí y que te puede salvar en cualquier momento. Sea como sea, esto comienza de nuevo, ¿no? Y tenemos ese 1-0 en el marcador de nuevo. Bueno, pues veíamos que Blasky se quedaba muy tocado en línea derecha y al final era el León que con ayuda de Rafa se tenía que replegar. 1-0, de nuevo Rafa que vuelve a escoger la estrella central, pero cuidado porque ahora hay un matiz diferenciador y es que se muere ese Brock por línea derecha. Segunda kill ahora, 1-4 en el marcador. Bájate dos tonitos, reacciona. Pues sí, un bájate dos tonitos que sale diferente, que cambia esa mentalidad. Vamos a ver si son capaces de llevarse realmente esta partidita y poner un poco más complicado la cosa. Y ojo, esa Piper que está increíble. Termina aquí. Y otra kill ahora del León. Ojo que ahora sí que pinta diferente. 1-8 en el marcador. Mira Blasky. Mira Blasky que se muere, pero creo que no va a salir Profit. Bruby que se queda muy tocado. Cuidado Rafa que se puede terminar muriendo. Madre mía, falla la mano. Bruby es Jesucristo. La jugada. Oh. Madre mía, Bruby, ¿qué estás haciendo? Qué espectacular, bonito, ¿no? Espectacular jugada por parte de Bruby. También Arturo lo está haciendo espectacular en ese centro del campo. Sobadillo, ¿qué le ha pasado? Bájate dos tonitos. Este equipo que hablábamos en la previa de que tiene luces y sombras, y ahora está tocando la luz, Sobadillo. Pues sí, efectivamente, pero cuidado porque a falta de 38 segundos empieza el equipo, el conjunto a ser encerrado y podría ser bastante, bastante difícil salir de ahí. León que intenta pues cubrir un poquito lo que va siendo la zona y ojo Rafa que quiere cargar esa manita para dificultar el final, pero parece que no hay herramientas, parece que no lo consigue. No, y Bruby está espléndido, ¿eh? Arturo no falla bala y en la línea izquierda Alex, que yo creo que igual debería de tener un poquito de ventaja en el PvP de crías contra robotitos de Mr. P, no está sabiendo ganar la línea. Por lo cual, muy bien jugado por parte de Bájate dos tonitos y Tinkeso tiene un problema, ¿eh? Porque es que en overall, en lo que va de set, me ha parecido mucho más superior Bájate dos tonitos en esta partida de lo que Tinkeso lo ha sido en la anterior. Por lo cual, mi favorito ahora mismo para este segundo set, no quiero mufarla, es Bájate dos tonitos. Creo que han dado con las claves. Pues sí, un bájate dos tonitos que nos sorprende de nuevo, como ya estamos acostumbrados, y nos sorprende en este mapa que ya nosotros decíamos que era un mapa en el cual podría ocurrir, ¿no? Veamos cómo empieza esto. De empieza un poquito similar, ¿no? A las partidas anteriores, pero veamos quién toma esa ventaja. Estrellita azul que todavía no llega para ninguna. ¡Ojo, Arturo! ¡Qué chill! Que le va a permitir recoger esa estrellita azul. Yo creo que error bastante grave por parte de Rafa Sobadillo ahí, que intentaba coger la estrella central en un momento en el que no se podía, lo costaba, lo pagaba con la vida. Y ojo, porque la presión ahora es muy buena por parte de Tinkeso. Alex que rasca petróleo, Rafa que consigue la kill y salen indemnes. 3-3 en el marcador, ventaja ahora en cuanto a la estrella azul por parte de Tinkeso. Sobadillo, tenemos partido. Pues sí, tenemos partido como se merece esa final que tenemos ahora mismo entre manos. Veamos la presión, 3-3. Estrellita azul que le da la ventaja de momento a Tinkeso. Tinkeso que termina cayendo 3-6 en el marcador. Y ahora sí, parece que Bájate dos tonitos es capaz de llevarse este set. Y ojo que kill de Arturo.
Sí, doble kill por parte de línea central derecha. Con la ayuda de Bruby, Arturo ha conseguido dos kills y parece que los combos están funcionando bastante mejor para Bájate dos tonitos. Consigue ahora Rafa una kill. Y cuidado, porque queda mucho tiempo. Todavía tiene que intentar Tinqueso cargar una mano por parte de Rafa. Tira ahora Blasky la super, no sé si de manera demasiado adecuada. Tengo la sensación, Sobadillo, de que Tinqueso se está poniendo nervioso y lo que tiene que hacer es calmarse, esperar la super de Rafa, coger a Arturo y matarlo. Y no tiene que hacer más Tinqueso. Pues efectivamente, la verdad que me está dando exactamente la misma sensación, ¿no? Donde un Rafa ya dispara como puede Blacks y que termina haciendo presión por esa línea derecha. 19 segundos, 18, y esto pinta muy complicado. Pinta muy complicado, sobre todo porque Arturo sigue sin fallar bala. Buena kill ahora, 5 a 8 en el marcador. No hay kill, perdón, era el pingüinito. Y, ojo, 7 segundos, la presión es bastante buena, pero no sé si hay herramientas en Tinqueso. Se tira Bruby la super, Alex, que va a tirar de gadget. 9 a 15 en el marcador. Doble kill por parte de Bájate dos tonitos, que se hacía la triple en el cómputo total. Y Sobadillo, lo hemos dicho desde un principio, luces y sombras por parte de Bájate dos tonitos. Y qué bien lo han jugado en esta partida de caza estelar. Sí, qué bonito, ¿no? Al final, pues ver algo así es bonito, ver un Bájate dos tonitos que en un principio tiene pues esa dificultad, ¿no? Contra Tinqueso, llevarse este set y llevárselo de esta forma tan bonita, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo sí que podemos decir que hay final, ¿no? Hay una final bastante luchada y empieza aquí. Hay final, sobre todo, Sobadillo, te voy a decir una maldad. ¿Tú te acuerdas de ese Bájate dos tonitos que solía perder noqueo, después se la atrapa gemas y luego lo ganaba todo? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, pues ha ganado el atrapa gemas y ahora viene el Brawl Ball. Un Brawl Ball que se le da bien. Se le da bien, se le da bien. Claro. También es cierto que yo siempre tengo una premisa, ¿no? El mejor equipo puede ganar y perder set, pero yo siempre digo que el mejor equipo el Brawl Ball le gana. Es una sensación que tengo desde siempre en el competitivo. Por lo cual, sí, si el mejor equipo es Tinqueso, según mi premisa, que ojo, no soy yo aquí Rappel, debería de ganar Tinqueso. Pero también es cierto que si algo hemos aprendido es que Bájate dos tonitos no te gana un set, te gana varios seguidos. Por lo cual, vamos a ver si se viene la mufarda o vamos a ver si se viene el gran trabajo de análisis. Pero yo ahora mismo, en un primer momento que tenía bastante claro que Tinqueso iba a ganar esta final, ahora mismo, Sobadillo, ya no lo tengo tan claro. Hay unas pequeñas dudas que nos entran gracias a el tremendo trabajo, ¿no?, que ha hecho en este set Bájate dos tonitos y que, bueno, que nos ha sorprendido. Pero ojito, claro, Balón Brawl, como bien comentabas, es un modo de juego que al final todos pues jugamos más que el resto. Entonces es algo que tenemos todavía más practicado. Entonces, en un principio, Tinqueso, pues debería de tenerlo un poquito más fuerte, ¿no? Claro, pero al principio. Yo te digo desde mi visión. Claro. Si toca noqueo, ganó Tinqueso. No hay más que hablar. Sí. Pero siendo Brawl Ball, que es cierto que se le suele dar mejor al mejor, pero que precisamente Bájate dos tonitos es un set donde normalmente, históricamente, empieza sus remontadas, ¿vale? Con un caza estelar, que es cierto que yo creo que caza estelar todavía incluso se le da mejor que Brawl Ball. Se le da muy bien. Pero está picante ahora, porque estábamos empezando viendo un partido que parecía que esto iba a ser un 3-0 por parte de Tinqueso. Cualquier persona en el chat estaría diciendo que Tinqueso iba a arrasar. Finalmente te das cuenta de que Bájate dos tonitos vuelve a hacerlo una vez más. Cuando crees que ese equipo está muerto, y cuanto más muerto está, más se crece ante todas las adversidades que va teniendo. Fíjate, Sobadillo, que en este segundo set, mismamente, la primera partida la ha perdido. Pero es que la segunda ha arrasado y la tercera todavía más. Sí, es un poco la dinámica de este equipo, ¿no? Que ya dijimos hace mucho tiempo que si mejoraban esto, pues podrían ser un gran equipo a nivel de Tinqueso, ¿no? Y el resto. Claro. Así que sí, es cierto, se vienen como arriba, ¿no? Y es un poco lo que ha ocurrido ahora y podríamos seguir con esa dinámica también en Balón Brawl. Veamos si Tinqueso es capaz de cortar de raíz este problema que se le está viniendo encima o realmente Bájate dos tonitos se fortalece ante, pues eso, el peligro de ser derrotados y se lleva la victoria. Ojo, podría sorprendernos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Sobadillo. De momento, lo que sí sabemos seguro es que el partido está empate a uno, que nos vamos a ir a un tercer set de Brawl Ball. En concreto, el mapa es Velocidad de la Luz, un mapa donde puede funcionar bien todos los brawlers del juego, o casi, porque es un brawler. Es un mapa que tiene para brawler de largo alcance por el centro. Ya no te quiero contar si
utilizas dos brawlers de largo alcance con uno de ellos que rompa para romper esos dos muretes centrales y que además pues puedes utilizar Thrower como Sprout, que puede ir bastante bien. Puedes utilizar tanque Sobadillo. Yo te digo una cosa, vamos a ver un tanque. No sé por parte de quién, pero vamos a ver un tanque. Hombre, pues ya sabemos que nosotros somos... el tema de tanques nos encanta, ¿no? Porque siempre mete un poco de que sea todo un poco más aleatorio, ¿no? Pues no hay tanque, Sobadillo, no hay tanque. No hay tanque, pero bueno, la vida continúa. Igualmente, dos combos bastante habituales. Estamos viendo, yo creo que un poquito lo de siempre, ¿no? Dos brawlers de centro como son Byron y más que van bien. Gale, que para mí sigue siendo el mejor brawler de este modo de juego, sí. Y lo demás un poquito pues lo de andar por casa. Me queda un poco la curiosidad de cómo va a utilizar Rafa a ese roof, porque no sé si le va a salir rentable romper los muros. En cualquier caso, Sobadillo, 30 segundos ya de partida y vemos que Team Queso avanza la bola. Pues sí, fíjate la kill por línea derecha que podría poner en peligro al equipo de Baja de Octonitos. Termina ahora siendo el pase para Blaxi. Ush. El disparo que termina siendo detenido por Brube, línea izquierda de nuevo, replanteamos partido, pero presión por parte de Tinqueso muy muy fuerte. Sí, ya estoy empezando a ver cómo va a funcionar Rafa y va a romper los muros defensivos, ¿no? Es lo que se va a dedicar a hacer, y ojo porque esto es un 3 para 1 que si entran los 3 para ver, no va a haber balas por parte de Bajas de Tonitos para pararlo. Y bueno, Sobadillo, parece que Tinqueso reacciona después de dos partidas consecutivas perdidas, está un poquito mejor, pero cuidado porque Arturo tiene la super. Vamos a ver si con velocidad puede avanzar posiciones, un poquito complicado por el chupachus de Blaxi. Y Sobadillo, otra vez que la bola no se mueve del centro. Tinqueso que solo tiene que defender ahora. Pues sí, la verdad que ahora Tinqueso está con esa tranquilidad. Fíjate la vida de Brugge, que se queda muy poquito, 161 de salud. Y la defensa yo creo que está en el centro. ¡Ojo! ¡Ojo! La marcó. Bueno, pues te cuento un cuento, Sobadillo. Parece como que bájate dos tonitos. A ver, ya no es por mal meter, ¿no? Pero ha traído un poco de sombras ahora, ¿no? No sé si ese spike ha funcionado. Creo que cada vez está más fuera del meta y el Max es muy complicado sacarle valor. Y José PG, con ese Gale, que para mí sigue siendo el mejor brawler del juego en Brawlball, o de los mejores, que no le he visto brillar tampoco, ¿no? Efectivamente, se ha visto un poquito reducido gracias también a Rafa, ¿no? Que le hacía muchísimo daño y se llevaba la kill con cierta facilidad. Tal vez un Rico ahí hubiera ido bastante bien, pero bueno, sea como sea, estos son los combos que han sido seleccionados. Ruby, ese Spike, fíjate cómo sufre, ¿no? Está sufriendo demasiado, como comentabas. Sí, sí, muchísimo. Además ya sabemos que el gadget de Spike ha sido nerfeado. Yo creo que eso se nota en hits como ahora ha hecho Blasky, que antes de los cambios de balance jamás hubieran podido suceder. Y ahora, bueno, pues viene José PG en la defensa, que es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, José PG es un brawler, lleva un brawler ultra defensivo, que básicamente él solo es capaz de defender a un equipo entero. No hemos tenido esa sensación hasta ahora, pero cuidado porque yo creo que conforme pase el tiempo puede que Bájate dos tonitos se vaya acostumbrando a la partida, y fíjate que ahora está incluso un poquito más agro. Pues sí, de momento vemos esa línea un poquito más adelantada, vamos a ver si son capaces. Y ojo, Brubi de nuevo recibiendo un focus tremendo por parte del centro. Y fíjate, ojo, tenemos posibilidades ahora para Bájate dos tonitos, el cual se termina muy rápido, ¿no? Demasiada curación por parte de Ale. Yo creo que la defensa se realiza sola. Uy, y mira ahora José PG con la ayuda de Arturo, que mataban a ese jugador de centro del campo. José PG que va a tirar la portería. Y lo estábamos diciendo, Sobadillo, conforme vaya pasando el tiempo, me da la sensación de que Bájate dos tonitos le está pillando el truquillo a Tinqueso. Y fíjate, Tinqueso con la super de Rafa, que la tiene que tirar para romper un muro del centro, que ni siquiera está rompiendo ahora muros defensivos, ¿no? Por parte de Bájate dos tonitos. 40 segundos para la finalización de la partida. Tinqueso, quien tiene que encontrar el gol. Vamos a ver si lo consigo, pero llega José PG a hacer lo que demandábamos desde un principio, ¿no? Pues sí, esa defensa, pero ojo, porque ahora tenemos oportunidad por parte de Tinqueso. Todos con muchísima salud, poquita salud por parte del equipo de Bájate dos tonitos. Pero la defensa de nuevo, bien aplicada. Y ojo, línea derecha que se queda un poquito libre, pero sale José PG para poner el torbellino. Supongo que ya creará esa defensa que tanto conocemos que puede hacer el personaje. Y fíjate, tenemos la bola afuera. 10 segunditos nos separan del final. No hay Creo gol. Que haya oportunidad. No, y luego encima es que, a ver, ojo, que la marcan, ¿eh? ¡A un palo! ¡Y la falló! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer, Sobadillo! Error garrafal por parte de Alex, que sí que ha tenido la oportunidad de marcar. O sea, ha tenido la bola y ha tenido el disparo a portería, pero ha movido el joystick hacia la izquierda, ha puesto justo el pie detrás de la valla y se ha chocado la bola al lanzar a portería, ¿no?
Por lo cual, error garrafal por parte de Alex Sobadillo, que puede costar un set, incluso un partido, Pues sí, vamos a ver. La verdad que situación complicada ahora para Team Kenzo, ya que podía haber empatado, no lo ha hecho. Y ya sabemos que cuando se perdona, pues es muy probable que te pase el otro equipo por encima. Veamos qué ocurre. De momento Arturo, que está recibiendo muchísimo daño. Y ojo, el centro destruido por parte de Rafa. Se siente más cómodo Team Kenzo ahora. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Romper los muros defensivos. Es donde le vas a sacar valor a ese rook, que yo en un primer momento no entendía mucho el pick. Ahora ya sí lo entiendo. Y ojo, porque ahora bájate dos tonitos, recupera el centro, empieza a avanzar posiciones, tira la Super Ruby. Yo creo que con más intención de zonear que de impactar, pero en cualquier caso está un pelín mejor. Bájate dos tonitos, aunque tampoco hay una ventaja abrumadora. Sí, ambos conjuntos yo creo que están dando ahora mismo lo máximo de ellos para intentar llevarse la partida. Ale, que termina sobreviviendo esa Max que se lanzaba en un momento que creo que era totalmente innecesario y terminaba cayendo. Pero bueno, todavía queda muchísimo tiempo. Super. Ambos conjuntos de nuevo al centro. Ojo con la José PG, llega Bruby, puede zonear la super de José PG, pero yo creo que es lo que le está faltando a Bájate dos tonitos, ¿no? Es decir, super de más, zonea Bruby por su línea derecha y por la línea izquierda, José PG entra con la super. Yo creo que no están sabiendo convearse entre ellos y eso es lo que le está faltando a Bájate dos tonitos. En el momento que sea capaz de hacer esto, yo creo que Bájate dos tonitos se lo lleva por delante, Pues sí, la verdad que ahora José PG con esa ultimate puede ser muy, muy peligroso. Rafa, que va a hacer apertura, no sé si esa apertura es exactamente la que buscaban, pero sí, parece que es lo que quieren. No sé si le vas a venir bien. ¡Y ojo que stun! ¡Madre mía! José PG, qué inteligente estuvo, pero termina cayendo también Bruby. Cuidado, Blasky, el partido. Cuidado, Blasky, no sé si le va a salir valor. Sí, mira el pase. Arturo lo sabe, se repliega defensa. Y ojo, autopase super. No, despeja la bola 0-0 en el marcador. Y ojo, Sobadillo, porque quedan 30 segundos para que se vayan los muros. Y ya sabéis que podemos llegar al overtime. Si eso sucede, no sé quién tendría que la ventaja. Quizás el Byron. Pero no estoy muy seguro. Y ojo la estompeada ahora, Llega el Gale por línea derecha. Tiene que venir Arturo para ayudar. Bruby muy tocado de vida. Tiene que armarse. Tiene que armarse el equipo de Bájate dos tonitos, porque está sufriendo un poquito, incluso con un jugador más. Pues sí, ese Spike, ¿no? Que parece que no se le está viendo demasiado el valor que tiene. Y fíjate ahora la presión que sí que podría darnos este set para Team Kenzo. Ale, que termina haciéndose la kill de este gol, Y este es el bonito gol de Rafa. A placer contra la portería, le da este set de Baloncito Brawl a Team Kenzo. Bueno, pues sí, se lo lleva Team Kenzo. Yo creo que quizás sea el set más balanceado. Yo creo que el primer set ha caído de manos de Team Kenzo claramente. Y el segundo, a pesar de que Team Kenzo ganó la primera partida, creo que claramente Bájate dos tonitos fue superior. Y yo creo que este tercer set ha sido hasta un poco más balanced. Quizás nosotros lo habíamos dicho antes de que empezara el set y sin darnos cuenta, ¿no? Habíamos dicho que normalmente aquí suele ganar el equipo que es mejor, en este caso consideramos que es Team Kenzo, pero que por el contrario, Bájate dos tonitos, sabemos que se le da muy bien el Brawl Ball, ¿no? Y por eso yo creo que hemos visto pues unas partidas en general bastante balanceadas, donde cualquiera de los dos da la sensación de que pudiera haber ganado al final del día, ¿no? Pues sí, efectivamente. También decir que, bueno, José PG se ha notado cómo ha ido en crecimiento, pero el pick del Spike sí que ha sido muy bien contrarrestado, ¿no? Podríamos decir. Sí, y error. Sí, yo creo que un brawler que apenas hemos podido ver en partida porque finalmente terminaba muriendo todo el tiempo. El caso es que nos vamos ahora al cuarto set, ¿no? Sí, cuarto set que vamos a tener de Atrapagemas, mapa de Brum Brum. Esto se pone caliente, Sobadillo, porque si por algo se caracteriza este mapa es por ser una batalla campal, es una guerra de recursos donde incluso hasta el césped es importante, el ser capaz de conservar el césped o no ser capaz de conservarlo. Y aquí podemos ver ya Brawler que quizás son de otros metas, ¿no? Como Amber, que puede funcionar, o Bo, que ya lo hemos visto en el día de hoy, pero que no suele ser tan habitual verlo, hoy aquí sí que lo podemos ver, ¿no? Pues sí, efectivamente, incluso por ver hemos visto hasta Crow en el centro, o sea que podemos ver cualquier cosa, pero sí que sabemos que hay ciertos brawlers que funcionan muy bien, como puede ser pues Tara, ¿no? Con esa ultimate, el genio. También tenemos pues Byron, que yo creo que está funcionando actualmente en este meta en casi todos los sitios. ¡Pam! Personaje que me encanta, que puede ir por una línea. Así que bueno, pues tenemos ahí variedad que podemos encontrarnos, pero claro, primero hay que pasar por el filtro de esos 6 bans que se pueden hacer ahora en la fase de picks y bans. Así que estaremos atentos a ver qué composiciones nos sacan los conjuntos. Claro, porque estabas hablando de los picks que pueden ir bien, que coincido totalmente.
Pero, por ejemplo, si alguien se piquea a Tara, pues te puede venir una Sandy, ¿no? O sea que Claro. tienes que tener mucho cuidado y hilar muy fino, porque Sandy a lo mejor es un brawler que nadie se pondría, pero si te pones una Tara, te voy a buscar el counter directo, ¿no? Por lo cual, es un brawler Tara que si te lo pones tiene que ser del tercer pick, porque es que si no te van a sacar el counter, ¿no? Y eso va acorde con los banks y los pick, ¿no? Es que es muy Claro. difícil banear, es muy difícil piquear con este nuevo formato, por lo cual vamos a ver qué es lo que sucede y ojalá que salga algo balanceado. Dicen en el chat, Ent, por supuesto, Ent es un brawler que Claro. puede funcionar espectacularmente bien. Además puede ir tanto en el centro como en el lado, lo puedes usar donde te dé la gana. Y hay muchos más brawlers que pueden funcionar bien. Por ejemplo, Genio también puede valer. Por supuesto que puede valer, ¿no? Incluso si me apuras, un Sprout, que llevo diciéndolo toda la final, pero no lo hemos visto hoy, Sobadillo. Parece que se está replegando. Tema Thrower se está escapando, ¿no? Se nos está yendo ya. Pues sí, ese tema de Thrower que, bueno, de momento no han aparecido. Y No. bueno, Eevee, ¿no? Eevee en el centro puede ir Sí. muy bien. No la estamos viendo. Bueno, sí, la hemos visto, Una pero vez. me refiero, sí, la hemos visto una vez. Supongo que después se ha estado baneando porque es un personaje bastante fuerte. Vamos a ver qué ocurre. Pues Mírala. mira, la tenemos en el centro. Y la ¡Ojo! Sandy sin la Tara, cuidado, que ya se pone Sandy no por buscar el counter, sino por ponerlo. Vemos también la Amber por parte de Bájate dos tonitos. Y en líneas generales, Sobadillo, también la End de Blaski y el Bo que hablábamos, básicamente todo lo que hemos dicho. ¿Qué combo te gusta más? Porque tengo dudas ahora mismo, ¿eh? Hombre, a mí el pick central de Ale me gusta, Ya. ¿no? Esa Ivy que puede saltar, pero claro, Max, aunque no es un brawler que a mí me llame mucho la atención, es un brawler que sabemos que funciona en muchos mapas, ¿no? Así Sí, que bueno, habrá que ver. yo creo que esa Eevee, si me tengo que decantar por un combo, solo por la Eevee, ya me quedo con el de Team Claro. Queso, ¿no? Pero es cierto que también Bájate dos tonitos tiene herramientas, aunque de momento quien se está mostrando mucho más fuerte haciendo cuella de botella. Fíjate, desde la línea izquierda que gana Blaski hasta el centro del campo, hacen un 3 para 2 constante. Ahora les volverá a ayudar en la línea izquierda. Fíjate cómo ahora dispara a la izquierda. Y cuidado, porque ahora puede venirse el momento de Bájate dos tonitos. Bájate dos tonitos con más recursos ahora. Puede llegar a controlar el centro del campo si lo hace bien ahora. Pues sí, Ale, que está sublime. No falla disparo. Fíjate, ahora se queda ahí con esa José PG con muy poquita salud. Ale, que recibe muchísimo daño, pero tiene de gadget. Tira de gadget para poder salir con vida. De momento, partidita un poco controlada, ¿no? Por Team Queso, que Sí. parece que toma un poco la dinámica de la primera, del primer set. Décima gema, gadget, me repliego a defensa y no hay herramientas por parte de Bájate dos tonitos para remontar esto. Yo creo que sí, que esto ha sido muy controlado por parte de Team Queso. Un par de momentos de Bájate dos tonitos que ganaban una línea de derecha y hacían un poquito de presión, pero rápidamente se repelía. Y la super de Sandy, que les ha dado ahí 15 segundos de control. Por lo demás, Pues sí. muy superior Team Queso, Sobadillo, y no sé qué tiene que hacer Bájate dos tonitos. Pero tiene que mover fichas, o sea, cambia líneas, juega más agro, haz un 3 para 1, búscate la vida, porque ahora mismo, Sobadillo, estamos hablando de que en esta final de Imagine Arena Master, Team Queso está a doble match point. Pues sí, efectivamente, cualquier partida ganada le daría la victoria y por lo que estoy viendo, Trapagemas no se le está dando bien al conjunto de Bájate dos tonitos. Por lo tanto, casi, casi, casi el conjunto de Team Queso huele esa victoria. Veamos si son capaces, Bájate dos tonitos, de hacer algo para evitar esto. Bueno, pues ahí estamos viendo las crías de Alex, que es de lo más molesto del juego a día de hoy, que están teniendo también su fricción. Cuidado porque Blaski la ganaba a la izquierda, pero creo que se va a morir. No, Sobadillo, se queda a 36 de vida. Y fíjate, José PG, cómo llega a matarlo. ¡Y madre mía, qué jugadón! ¡Qué jugadón! Llegaba Arturo para resolver, Sobadillo, el problema. Pero lo cierto es que, mira, Bájate dos tonitos, no lo está haciendo nada mal, aunque tiene que sufrir un par de temas. Es la realidad. Sí, efectivamente, vamos ahí con ese 4-4. Yo creo que ahora mismo Bájate dos tonitos, sabe lo que se juega. Veamos José PG cómo elimina esas dinamitas del Cuidado. centro y ojo el focus. El Gadget, focus ¿eh? bien esquivado. Sí, menos mal que tenía Gadget José PG. Tendría que tener el dedo acariciando el botón porque ha tenido que ser Uy. muy rápido. Y fíjate el error ahora. Rafa que se queda contra Arturo. Blaski que llega. Cuidado porque le van a hacer la de sándwich. 800 de vida para el jugador del equipo local. Visitante, perdón. 5 a 6 en el marcador. Sobadillo, cómo me está gustando esta partida. Pues sí, partida que podría dar el final al partido de la final. Es redundante, pero bueno, veamos, porque no queda mapa, no queda mapa y No eso queda. favorece muchísimo a Ale, que tiene esa posibilidad de hacer tantísimo daño con este Brawler Eevee. Sí. Veamos ese centro. De momento, la presión que quiere ejercer Bájate dos tonitos no son capaces de llegar. Y ojo, ¡Ojo 7. ahora, eh! Cuidado ¡Madre ahora. mía!
Bueno, va a aguantar la embestida sin queso, pero va a coger 10 gemas el equipo de baja de los tonitos. ¡Qué bien jugado por parte de la Sandy! Reconozco que me iba a meter con la Sandy justo cuando se la ha sacado, porque no la estábamos viendo ciclar super, no estaba haciendo un buen trabajo, no lo estaba consiguiendo y ha llegado justo Bluby para salvar a su equipo desde la línea derecha. Y mira cómo defiende Bluby solo. ¡Qué buena partida por parte del jugador que lleva la Sandy, por parte de Bluby Sobadillo en el último momento! Cuando ya no había esperanza, y yo pensando, es que no puede ganar Bájate dos tonitos sin la super de Sandy, porque es que está jugando con una desventaja brutal. Llega y resuelve. Comienza la tercera partida, quien gane se va a llevar el set. Si cae por parte de los quesitos, esto se habrá acabado. Team Queso, ganador de la Imagine Arena Master. Si cae por parte de Bájate dos tonitos, Sobadillo, te cuento un cuento, nos vamos al quinto set. Pero cuidado porque ha comenzado la partida, 1-2 en el marcador. A falta de que salga esa cuarta estrella en el centro del campo, que va a ser también para Bájate dos tonitos. Pues sí, de nuevo tenemos que decir o anunciar la frase de tenemos final, porque de momento Bájate dos tonitos no se rinde. Quiere darlo todo y aunque tenemos una composición que nos gusta un poquito más con esa Ivy, parece que le sacan partido a José PG, a Max en el centro, en jugadas individuales. Vamos a ver si son capaces de continuar de esta forma. El mapa que empieza a desaparecer de nuevo con la partida anterior y que presiona muy bien Blaxi por línea derecha, termina haciéndose la kill. Y ojo Arturo, que también está a punto de caer. Pues te digo una cosa, me gusta para Bájate dos tonitos, está Team Queso controlando el centro del campo, no me he vuelto loco, lo sé. Pero es que ya hemos visto lo que puede hacer Bluby con Super. ¡Problema! Le cuesta mucho cargarla, pero mucho, mucho, Sobadillo. Eso sí, en el momento que la cargue, si lo juega bien, es que te puede dar vuelta a la partida completa, Pues sí, efectivamente, vamos a ver. De momento parece que la presión es muy fuerte por el conjunto de Team Queso, el cual mantiene muy bien el centro. Y esta partida parece que ya no es tan empatada. Veamos si son capaces. No, y Bluby no está. Es que no ha cargado ni siquiera la super. Blas, que ha hecho un trabajo bestial por parte de la línea derecha. No le quiero quitar méritos a Alex ni a Rafa, que también lo han hecho bastante bien en sus líneas. Cuidado porque Bluby llega con gadget, pero va a stunear a Blasky. No hay nada que hacer, Sobadillo. Y esto va a ser partida, set y partido para el equipo de Team Queso. Pues sí, la verdad que la victoria que se lleva, pero bueno, también decir que Bájate dos tonitos ha dado un poquito de ellos, ¿no? De lo que son ellos, que es sacar pues esa fuerza en momentos de dificultades, ¿no? Bueno, pues Team Queso, campeón de estas finales de la Imagine Arena Master. Hay que decir, Sobadillo, que yo creo que ha sido merecedor del partido en líneas generales, pero tampoco ha sido una paliza. O sea, Bájate dos tonitos, sí, hasta último momento ha estado dando el callo. Felicitaciones, por supuesto, al equipo de Team Queso, que se lo ha llevado merecidamente. Pero cuidado con Bájate dos tonitos, porque, Sobadillo, esto lo hemos dicho más de una vez. Bájate dos tonitos en el momento que encuentre una organización sólida, donde realmente pueda encontrar un organigrama de trabajo un poquito más profesionalizado. Cuidado con estos chavales, porque si algo han demostrado es que tienen talento. Pues sí, efectivamente, y lo hemos visto aquí, ¿no? Que nos ha dado ese espectáculo que hemos podido apreciar y que todos hemos disfrutado en el día de hoy. Pero eso sí, Team Queso, ganador de la competición. Sí, felicitaciones, como digo, a Team Queso, que ha ganado esta competición por 3-1, por lo cual yo creo que no hay nada que decir, nadie puede achacarle nada al equipo de los quesitos. Muy buenas sensaciones por parte de Bájate dos tonitos. Ahí está, ganador Team Queso en esta temporada 4. Team Queso que sigue cosechando grandes éxitos allá por donde pasa. Un equipo que ya está consolidado como, pues, yo creo que es el... Sí, podemos decir que es el mejor equipo de España, sin lugar a dudas. Y un Bájate dos tonitos, pues que, bueno, sigue metiendo el pie, ¿no? Sigue entrando ahí, que si llego a una final, que si me meto en semis, que si voy mejorando, ¿no? Así que nada, Sobadillo, vamos a dar paso a Craniel, a ver cómo lo ha visto él, porque de momento esto se queda aquí. Pues sí. A ver, estuvo cerca, ¿no? El sueño, podríamos decir, estuvo cerca, al menos lo han peleado, no ha sido un 3-0, que al principio pues estábamos vaticinando que iba a ser un 3-0, que iba a ser fácil quizás para Team Queso, igualmente, de los mejores del mundo, etcétera. Pues han conseguido plantar cara. En cierta manera, pero bueno, han rascado un mapa, ha estado reñido al principio, quizás. ¿Qué creéis que le ha podido pasar al equipo de Bájate dos tonitos? A ver, yo sinceramente creo que Bájate dos tonitos ha hecho lo que podía, ¿no? Que es plantar cara. O sea, yo creo que nadie
le va a exigir a Bájate dos tornitos que gane a Tinkers en una final, cosa que sí se hacía a la inversa, y sin embargo lo que comentabas, o sea, creo que Bájate dos tornitos en el segundo set ha sido muy superior a Tinkers, que eso ya es complicado, y sin embargo incluso los dos últimos sets que ha ganado Tinkers no lo ha hecho Sobadillo de una manera abismal, ¿no? O sea, Bájate dos tornitos ha tenido en los dos últimos sets que ha perdido su papel. Sí, sí, o yo... sea... No, no, di eso, di yo, sí, pero... Sí, no, yo creo que Bájate dos tornitos ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Demostrar su nivel y de lo que es capaz y al final, pues, encontrar, como decimos, una organización que sea capaz de sacarle el máximo provecho ante conjunto, que yo creo que es lo que busca. A ver si tienen suerte. Vamos a ir a ver la mejor jugada que nos traen los chicos de MediaMark, Omen e Intel. A ver qué jugada han elegido para nosotros. La mejor jugada, y ojo, caza estelar, Sobadillo, que ha sido un set espectacular por parte de Bájate dos tornitos. Fíjate, Bruby, cómo aguantaba vivo, no se moría, línea derecha, la mano fallada y salía vivo, ¿no? Espectacular. Sí. Ah, bueno, y mataba a Rafa, para colmo, ¿no? Por lo cual, sí, coincido, la mejor jugada del día. No se lleva en la final, pero sí la mejor jugada. Oye, premio de consolación para Bájate dos tornitos. Igualmente, Spiuk, Sobadillo, un placer, como siempre, teneros por aquí. Bueno, Sobadillo creo que es la primera vez que está aquí, pero Spiuk ya es un veterano. Así que nada, chicos, me toca despediros, pero bueno, ojalá haya más Imagine Arena Masters o nos veamos en un futuro. Espero que sí, que sea en breves. Algunas pues palabras que sí, escúchame, de corazón. Exacto, y nada, muchas gracias por invitarnos y nos vemos en la próxima. Iba a decir alguna palabra que queráis decir a la gente que nos está viendo de Brawl Stars, para a lo mejor alguien que acabe de descubrir esto o alguien que a lo mejor se está siguiendo y que os están ahí brindando el cariño y el apoyo, ya sea en el canal del VP o en el tuyo propio. Unas palabras ahí para ellos, es vuestro momento. Unas palabras en general, ¿no? Para los nuevos de Brawl Stars, podríamos decir. A quien quieras. Yo os doy pues, la palabra. Yo simplemente quiero decir, por si hay alguien que se ha perdido algún capítulo, que Brawl Stars es el mejor juego que hay para móviles. Yo tengo que barrer para casa, así que lo voy a decir. Es un juego hiperfrenético. O sea, es instalarlo y ya te estás dando de tortas. Es divertidísimo. Va al grano. No hay tutoriales de media hora ni nada por el estilo. Rápidamente a pelear. Pumba. Y venga, ya el lío. Oye, pues ha quedado claro lo de Spew. No sé si Sobadillo quiere decir algo también o... No, simplemente que es eso, ¿no? Lo has resumido muy bien. Yo creo que las posibilidades que te da Brawl Stars actualmente en móvil, creo que poquitos juegos se pueden ajustar a este juego. Pues nada, chicos, desde aquí agradeceros que estéis aquí, las palabras también. Nos vemos, espero que nos veamos pronto. Y ahora pues me toca ir con el siguiente juego. Así que nada, chicos, un abrazo enorme. Chao. Que vaya muy bien, Spiuk, Sobadillo. Nosotros que nos quedamos aquí porque nos toca el último juego de esta cuarta temporada de la Imagine Arena Master. Nos toca Rainbow Six, que en teoría empezaba a las 5 y no sé ahora mismo qué hora es, pero a ver, son, bueno, las 5 menos 8. Vamos clavadísimos de tiempo, vamos perfectos. Así que nada, oye, creo que hasta lo clavamos, ¿no? 8 minutos, a lo mejor incluso menos. Y volvemos con Rainbow Six, chicos. Hasta ahora. Nos vamos.